Chacos, no sé qué lo que pasó en verdad, ¿eh? Parece que YouTube me consumió el audio, así que quise subirse a Rodrigo Góez y a la gente que lo ha visto, tranquilos, es va a ser seguramente el mismo video de seguramente el Pelé, ¿no? El Pelé Fut Verde. Y también está ese Ciña, que voy diciendo que es una cartaza, me gustaría saber si le gustaría, literalmente este acá sí tiene que ser un Pelé, porque tiene pase filtrado, tiene del técnico, tiro potente por ahí también. Es una bestia, aparte que va a tener tiro exterior también, ¿no? Una locura, pero el que sí llama mucho la atención es Rodrigo Góez. Gran carta, que bueno, la evolución que han visto antes es la de primero 99 de tiro y después la de Fut Verde, que es primer toque, que le pone más delantero, ¿no? Este jugador espectacular. Furioso el tiro lo que tiene este Rodrigo Góez, porque en verdad es una bestia. Vamos a ver qué tal va esta cartita. Son nuevos, el Papa les invita a que suscriban. Vamos a ver qué tal va este Rodrigo Góez. Bueno, qué divertido es el FIFA, pero en los sobres no me está saliendo nada. Creo que va a comprar FIFA Points. Para, como que FIFA. ¿Messi? Ahora es el momento de comprar monedas. Haceme caso, boludo. Pero Messi, ¿dónde voy a comprar monedas? En la descripción de este video podrás ver todas las maneras para comprar las monedas y así formar un mejor equipo en el FC 24. ¿Cristian está de acuerdo? Descuento en ikebao.com. Bueno, chacos, empezando ahora con esta carta de Rodrigo Góez, que tengo que decir que es una maravilla, es una maravilla. El tiro que tiene es increíble, es espectacular, por decir lo que es literalmente el tiro de un Eusebio, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de un estilo de nuevo que ha vuelto, que es el tiro colocado, que no sé ustedes, yo personalmente el tiro colocado lo sentía hasta malo, por decirlo así, hace unos 4 o 5 semanas, ¿no? O malo no, pero simplemente no sentía la efectividad que tiene un centro anticipado, que tiene un pase largo, que tiene, no lo sé, un pase filtrado, un mapache, o sea, el tiro colocado, que es un tiro que jugadores tan bestias que hemos visto como Robben lo hacen tan bien. Pero ya no nos quitemos del tema, vamos hablando de este amigo Rodrigo Góez, que se mueve bien, se gira bien, tiene un cuerpo muy bueno. Es muy estilo Eusebio, que hay mucha gente que tiene Eusebio y por supuesto esta carta te mejora a lo que era Eusebio, ¿no? Hablamos de un jugador también que ya tiene dos cartas, pero este acá ya tiene, literalmente, tiene lo mismo, te ofrece lo mismo porque tiene 5 de skills y 5 de pierna mala. Yo, en mi opinión, sí sé que hay un Rodrigo que tiene velocidad, me parece. Pero siento que lo han nerfeado un poco y lo más importante ahora en velocidad o lo que marca la diferencia es el torpeo más que el paso veloz, me parece. Y aparte tiene 91, que no está mal en velocidad. La pregunta que también se harán muchos ¿es extremo derecho o un delantero o qué es, papas? Me parece a mí que es un delantero por el primer toque, por el tiro colocado, por el tiro potente, el tiro exterior. Yo creo que es delantero y con 99 de tiro sería un bochorno si no lo uso delantero. Y por supuesto, cartas como Lewandowski, no puede compararse de la Liga Santander, ¿no? Morientes, Forlán, Yago Aspas, no hay comparación, ¿no? Ángel Correa puede ser que sea el más interesante o el más fácil de comparar, ¿no? Porque son ambas posiciones y son parecidos en cuerpo, quizás Correa incluso se mueva mejor y me parece que tiene paso veloz solito. Pero igual. Claro, estamos hablando de una carta que Correa no se puede encontrar. Chacos, hoy salió el 784. Y ese 784 sale mucho, este hombre. Sale muchísimo. Así que háganlo todos los días que le va a salir. Tienen que hacer este Rodrigo Góez. Te mejora tu Tenea como extremo derecho. Te mejora tu Eusebio como delantero. Te compite con un Timo Werner. No sé cuál utilizar. Papas, Timo Werner o Rodrigo Góez. A ver, Timo Werner tiene full batería. Lo puedes utilizar titular. Y se lo puede acompañar después. Yo creo que por la velocidad. Me gusta mucho Timo Werner. Es uno de mis jugadores favoritos. Y estamos hablando de un jugador también que es Rodrigo Góez, ¿no? Tiene un tiro increíble de la carta Trailblazer. Y me parece que es el Pelé, aunque le falta el pase seguramente, de este FIFA. Seguramente esa señal lo suba el día de mañana. No se preocupen por eso. Y hablamos de una carta que hay que hacerlo. En mi opinión, hay que hacer este jugador. Si lo comparamos con, por ejemplo, Joao Félix, le compite claramente, ¿no? Como delantero, esta carta es mejor que Joao Félix.
No lo sé, para mí. Y hay muchos, o sea, esta carta te mejora Chechenko, te mejora un Wards, te mejora un Lineker de Icono. Es una carta buenísima. Joe Felix quizás le compite, sí. Griezmann seguramente también, pero estamos hablando de cartas que ahorita o uno está, ya no está, y otro está más de 2 millones. Ya hablamos de una carta brutal, ¿no? Hay muchos Evolution. Incluso ahorita les voy a enseñar los Evolutions que hay. El Cecinha este tiene pinta de ser muy bueno. Yo creo que igual ese Rodrigo es, viendo cómo está yendo el tiro exterior ahorita en FUT Champions de Rivals, creo que este es el mejor estilo por ahora para un delantero. Y bueno, podemos buscar por acá. Bueno, está Rodrigo, está aquí con 5 y 5 también, pero me parece que el bueno bueno es el que salió de FUT Verde. Y también tenemos este hombre, como digo, no está extinto, me parece, así que pueden comprarlo, chacos, el 75 de media. 8.000 monedas está por ahí, parece que la gente no se ha convencido. Yo creo que igual es una cartaza. Sobre todo que tiene por ahí, a ver, me parece que lo puede mejorar uno más y después va mejorando. No, ese no es, oye, ese no es. Ese aquí, chacos. Es una carta que se ve bestial. Y tiene pinta de ser también un Pelé, ¿no? Pero creo que el Pelé, por excelencia, viendo cómo va la carta, porque es medio alto, se ciña, ¿eh? Rodrigo se vemos más pequeño incluso. Yo creo que este Rodrigo Goes es una carta que es de los mejores Evolution. Sin pensarlo, sin pensarlo. Mejor que Alessandrini, mejor que Armstrong, por ejemplo. Me parece que es una carta brutal. En mi opinión, es que es mi opinión tristemente, o sea, hay seguramente muy buenas cartas también. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan, ¿no? Ahora sí, hay audio, gracias a Dios. Este Rodrigo Goes, personalmente, creo que mejora un Jerzinho básico. No sé si el Jerzinho Thunder que ha salido SBC, pero al menos como delantero, por supuesto. A un Joe Félix se lo mejora. De como delantero, bajas a Joe Félix de MCO ahora, porque ese tipo tiene una definición que es mucho mejor. Tiene 29 de tiro también. Estamos hablando que, claro, Timo Werner seguramente, más que nada por la velocidad, 5 de pierna mala, se le compara, ¿no? Tiene 91, 98 de ritmo también Werner. Quizás yo utilizaría a Rodrigo Goes como titular y Werner como revulsivo por la velocidad. Pero depende, ¿no? Igual cualquiera. Puedes poner a quien de 9, igual Timo Werner, que tiene un tiro también bastante bueno. Y es muy chetado. Es que el tipo chetado también. Para mí Werner mejor que Eusebio. Ya creo que Eusebio lo retiramos al asilo, por decirlo así. ¿Sale usted Roy King, por ejemplo? No, Robbie King, perdón. Pero claro, no puedes comparar, ¿no? Yo creo que ya la carta de Rodrigo Goes se compara con Cruyff 95, con Cristiano Winter Wildcard, Mbappé 92, Mbappé 93. Es más, yo creo que esta carta de Rodrigo Goes ya te mejora un Mbappé normal, me parece. A mi opinión, me parece que ya te mejora un Mbappé. Pero hay que hablar también que este jugador es difícil conseguirlo. Si es que ya usaste el 99 de tiro, no lo vas a poder conseguir. Obviamente, mejor carta que todo, ¿no? Mejor que el Vinicius como delantero, obviamente. Quizás como extremo preferimos cartas como Vinicius por la velocidad, explosividad. Es más extremo, más banda. Le pega muy bien también con el tiro colocado y ya lo tengo. Yo creo que esta carta es para delantero. No hay mucho delantero porque no hay mucha gente que se ha hecho Werner, que se ha hecho o que se quiera hacer Cantona, por ejemplo. Igual, claro, comparando con Cantona, Cantona me parece que es muy diferente. Es otro estilo. Aunque ambos tienen tiro colocado, me parece, tiro exterior, pero es otro estilo, ¿no? El tipo mete gol de cabeza y tal. Este hombre hay que comparar con Puskas, por ejemplo, con Ham. Creo que Ham puede ser un poco mejor porque es más flexible, se mueve mucho mejor que Rodrigo Goes, aunque Rodrigo Goes también se mueve riquísimo. También, también. Pero bueno, chacos, es una carta súper bestia. Yo lo recomiendo. De mi parte, ay, me da un encón ahí. De mi parte, sobre todo para la gente que no tiene un delantero tan bestia. No sé, tienen un Hugo Sánchez, un Cristiano Trailblazer, un Cristiano Evolution, un Rashford. Este delantero, sobre todo para la gente que le gusta hacer giros, fans de Ben Yedder, por ejemplo. Ese me parece trascendental en tu equipo, porque va a trascender. Y creo que es una carta que podemos decir que es obligatoria en muchas cosas. Chacos, por mi parte, me despido. Hay que hacer a este jugador. Es súper bueno. El Pelé. Lo voy a decir el Pelé. Porque me cagó YouTube. YouTube asqueroso. Muah.